¡La banda! Mira, aquí andamos. La banda, We'll be right back.
la pinche loba. Vamos a patearla. ¡Mira! En el municipio de Jalpa, Zacatecas. Vamos a empezar con la presentación del mes específico, pero antes, hace más de 400 años estos festejos se realizan en todo lo largo y ancho del cañón de Cuchipila, con el grito de Ashkashkema Tehual Nehual en náhuatl, por los cascanes, y hasta tu muerte la mía o Sierra Santiago por los españoles. Esta tradición lleva más de 450 años festejándose desde Tabasco, Huanusco, Jalpa, Apozol, Cuchipila y Moyagua. Voy a hacer la presentación de la mesa del presidio de las comunidades que nos acompañan. Tenemos con nosotros a la señora Irene Medina Pérez, representante y esposa de nuestro presidente municipal, Carlos Antonio Carrillo Gómez. Al mayor de infantería, Alfredo Miranda Roldán, representante del comandante de la primera CINE, y a su distinguida esposa. A la licenciada Erika del Carmen Ornelas González, síndico municipal. Al licenciado David Perrosa Concha, secretario del gobierno municipal. A la licenciada María Elena Ibarra Bautista, regidora de Cultura. A todos los directivos de los diferentes departamentos de la presidencia municipal, a la reina de nuestro municipio y a las reinas del Tután, Palmillos y los Santiagos que nos acompañan. También agradecer a los capitanes de los Tlaxpanes, a Dionisio Joaquín, a don Gustavo Joaquín, a don Roberto Joaquín. Gracias por esta participación. En primer término tenemos palabras por parte de la presidenta honorífica del DIF, la señora Irene Medina Pérez. Muy buenos días. Primeramente, gracias a todos, felicidades por esta fiesta. Recuerden, esta fiesta es para ustedes, para todo Jalpa, para cada uno de nuestras comunidades. Gracias, Milan, presidium, teniente, gracias por acompañarnos, su esposa, gracias por estar aquí, cada una de las reinas, síndico, gracias, a los directivos, a nuestro secretario, gracias, y principalmente gracias a todas las comunidades que participan. En nombre del presidente municipal, Carlos Antonio Carrillo, mi esposo, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo desfile en donde celebraremos la cultura más arraigada de nuestro municipio y de la zona del sur de Zacatecas. Los tlaxpanes, un emblema de Jalpa que hoy darán comienzo con nuevas formas de celebrar y honrar nuestras tradiciones. No olvidemos de dónde venimos, pues estas tradiciones son parte fundamental de nuestras vidas. Sabemos que gracias a toda la cultura, a todas las tradiciones, a cada uno de nosotros, hacemos posible que esto vaya creciendo cada vez más. Sin todos ustedes, sin la participación de cada uno de ustedes, de nuestros directivos, de nuestras personas, de nuestras comunidades, nuestra cultura no saldría adelante. Gracias, esperemos que hoy sea un comienzo de una nueva etapa en Jalpa para sacar adelante, rescatar nuestra cultura, nuestras tradiciones, gracias a las personas que se dieron la encomienda de dar este realce
y de rescatar un poco más, y que si todos ponemos un poquito de nuestro gran esfuerzo, podremos salir adelante, sobre todo en esta tradición. Apoyemos y juntos hagamos grande esta celebración. Muchas gracias, buen día. Hablar de la palabra Tlaxcuan significa Tlatuani, el que ordena y el que manda. Esta festividad se llevó a cabo después de la Guerra del Mixtón de 1540-1541-42, cuando los españoles asediaron el famoso Cerro del Mixtón y más de 6.000 indígenas fueron esclavizados para hacer encomienda de aquí de la región del Cañón de Juchipila. En el caso de Jalpa, son tres comunidades que son donde participan los tlaxcuanes, que es Palmillos, Tuitán y Los Santiagos. A través del tiempo se ha modificado la vestimenta del tlaxcuan. En el caso del tlaxcuan de Jalpa, que es una de las danzas más salvajes que hay en la región del Cañón de Juchipila, es la montera, que es una monterilla. Montera viene de monte, ¿verdad?, que está llena de crines de colas de vaca. Tenemos la máscara característica indígena, tenemos el pantalón de pechera, la salea de cuero y los huaraches de corte o jalpeños. ¿Verdad? Esa es la vestimenta más clásica o la que en los años 40 y 50 se danzaba. Antes era de diferente forma. La danza a través del tiempo ha tenido sus bajas y sus altas. El director de cultura junto con el cronista municipal tiene la idea de preservar estas danzas y de platicar con los capitanes de las danzas para que estas conserven un poquito la tradición. En el caso de los demás municipios, como por ejemplo desde Aposol, Juchipil y Moyagua, ya la máscara es una máscara morisca, ya es una máscara muy diferente, el atuendo es muy diferente, pero siempre con el mismo fin de representar moros contra cristianos. Esta danza, que se ha preservado a través del tiempo, está enlistada en el patrimonio cultural inmaterial. La idea es de que esta danza sea inscrita a través de la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Esa es una de las ideas, y yo hasta aquí dejo mi participación. Y vamos a empezar con la representación de cada una de estas danzas de Tuitán, Palmillos y Los Santiagos. Gracias.
Thank you.
Para que perro.
Bueno, no lo digas. Por favor, Los más chaparros adelante y los más altotes atrás.